Muy buenas amigos y amigas de Solidaridad. Bienvenidos en una ocasión más a esta cita semanal que tenemos con asuntos muy interesantes, ya veréis. De hecho, vamos a empezar con una entrevista, la mar de maja y de interesante, porque tenemos con nosotros hoy a Armando Tegría. Muy buenas, Armando, gracias por estar con nosotros. Y os explico, Armando es líder de una comunidad, un pueblo de Colombia que se llama el pueblo Uwa. Él nos va a contar y nos va a explicar mucho más cómo es su pueblo y sobre todo un grave problema que tienen y que él está contando, de hecho, estos días, pues aquí en Asturias, concretamente en Oviedo, en Gijón. Nos está hablando del problema que sufriste. Tuteo, con permiso, si me permites, Armando. Sí, muy buenos días. Primero que todos. Por estar con nosotros. Al medio de comunicación. Gracias, recibimos ese agradecimiento en nombre de Teleasturias. Tenéis un problema con las empresas petrolíferas, de explotaciones petrolíferas. Pero bueno, podemos empezar a lo mejor desde el principio casi. Yo he dicho que tenemos con nosotros a Armando Tegría, pero en vuestra lengua. Vosotros tenéis un lenguaje propio y tú también tienes tu propio nombre, digamos, que sería a lo mejor el nombre más apropiado por el que deberíamos llamarte. Beru. Beru. El lenguaje Uwa tiene un nombre también, ¿no? Sí, señor. ¿Qué es? ¿Qué el lenguaje... Es que yo no lo sé pronunciar. Uwaka es o algo así. Uwa. Y tiene un significado además. Se puede traducir a Uwa. Uwa, nosotros, para nosotros el pueblo Uwa, o sea, indígenas Uwa, somos descendientes de la cultura chibcha, pero que también después de llegar a los españoles nos ha tocado resistir una lucha. Y que teníamos esa descendencia, en un momento tuvieron que perder su idioma, su identidad, pero luego, después, una nueva generación empieza a rescatar y empieza a hablar lo que es el idioma tradicional o idioma materna que nosotros llamamos en la región, para que la sociedad colombiana se diera cuenta que esos pueblos indígenas, después de tanto olvido y de tanta invasión, aún conservaba su cultura, su tradición y su lengua. Los españoles, tristemente, somos responsables, en cierto modo, de haber dañado seguramente la cultura de muchos pueblos indígenas de Latinoamérica. Es el caso de vuestro pueblo. ¿Cómo ha sido todo ese desarrollo a lo largo de los tiempos? Bueno, nos dices que habéis rescatado, va poco, entonces, tradiciones y una de ellas, por ejemplo, el idioma, ¿no? Sí, de esa manera hemos resistido lo que es defender nuestra cultura, nuestra tierra, nuestra hábitat, y aún más seguimos resistiendo lo que es el arte de pensar y arte de la ciencia. Tenemos precisamente una imagen de un mapa del territorio en el que ocupáis el pueblo Uwa en Colombia. Si podemos verla mientras nos cuentas, nos explicas un poco cómo es precisamente ese hábitat en el que vivís y además incluso el régimen jurídico que tiene de protección, porque en la propia Constitución colombiana estáis amparados, digamos, ¿no?, en cuanto a habitantes de ese territorio. Sí, lo tenemos, la ley, la Constitución de 1991, en el cual participa indígenas, siendo indígenas para los senados, pero desafortunadamente esos pueblos indígenas en Colombia siempre le ha llevado de derrota, porque no hay otra oportunidad sino que el que, como se dice, el que tenga el poder es la que tiene que maniobrar otra sociedad de lo que es diferente. ¿Es numeroso el pueblo Uwa? ¿Cuántos habitantes más o menos? El pueblo Uwa, sí, es más o menos de 7.000 pueblos indígenas que oponemos frente a un proyecto. Cuéntanos más. Este pueblo indígena está ubicado hacia el oriente de Colombia, que tiene, que está extendido en los diferentes departamentos de Colombia, pues creo que es difícil entenderlos de aquí, que los del norte, los de Boyacá y los de Arauca, pero que el mapa más o menos señala lo que es hacia el norte, lo que es hacia el Boyacá y lo que es el plan Arauca, que es el plan del llano al Piedemonte Llanero. Estamos hablando de una zona además rica en recursos naturales. Sí, todo, o sea, todo nuestro territorio, no solo los Uwa, sino que todos los pueblos indígenas en Colombia son ricos en biodiversidad, en
recursos no renovables, llámese diamante, llámese el oro, llámese el petróleo, etcétera, y otras más, de los cuales están en todos los territorios indígenas, y el gobierno colombiano tiene el gran interés de que estos sean sacados a intereses particulares. Colombia es un país que está atravesando muchos problemas. Sí, actualmente el pueblo indígena en Colombia siempre ha sufrido y ha puesto sangre en los territorios, en territorio colombiano, y en próximos está lo que se viene, la crisis humana y la violencia total, y esto nos lleva a entender que el gobierno colombiano, en afán de sacar estos recursos, lleva a que los pueblos indígenas de nuevamente volver a silenciar, como lo hizo en el año 1492. En esa época nos silenciaba con masacre, con muerte y con castigos que llamamos nosotros encadenados, y ahora hoy el gobierno colombiano nos quiere acallar, nos quiere silenciar con las normas y con las leyes, y fuera de las leyes con el acto criminal que se llama los grupos paramilitares, la guerrilla y la fuerza pública misma en Colombia. Comunidades como los UBA, comunidades indígenas, por ejemplo, pues en la zona de Colombia, ¿cuál es el modo de vida que practicáis, o cómo relacionáis con el medio, o cómo producís vuestros recursos? Lo que nosotros practicamos y lo que nosotros convivimos es junto a la naturaleza, entre la relación el hombre y la naturaleza, y más que todo el pueblo indígena, para resistir y seguir resistiéndonos, se dedica más que todo a lo que es a la agricultura. Y ese modo de vida agrario seguramente se pone en peligro, porque yo no sé si decir por suerte o por desgracia, Beru, tenéis petróleo en el territorio que ocupáis. Sí, en el territorio indígena. Eso podría parecer una suerte en principio, ¿no? El oro negro, pero a lo mejor es una desgracia el que haya petróleo. Sí, como ya les decía, la experiencia de los antepasados. En esa época, por primera vez, cuando llegan los españoles allí, sacan los recursos, que era el oro amarillo, y en esa era, a raíz de sacar el oro, allí fueron muchos indígenas muertos, los indígenas ha costado sangre para poder resistir, aún como yo les decía desde el principio, seguimos resistiéndonos. Porque de una manera pacífica, porque hemos sido muy claros de que somos pacíficos, por eso nosotros le decimos al gobierno colombiano que nos oiga, que nos escuche, para que de este pueblo tenga historia mucho más para contar al país y al mundo, y decirnos que todavía hoy no queremos ser violencia, que nuestro territorio no convierta como una zona de guerra, un laboratorio de guerra, porque no podemos ser de este conflicto. Vamos a ver si podemos explicar ese meollo del conflicto concreto, porque aquí el gobierno, ¿qué es exactamente lo que pretende? O sea, además del gobierno colombiano, hay otra serie de agentes, digamos, ¿no?, interesados en hacer qué con ese petróleo, y cómo es todo, cómo estáis viviendo ahora mismo ese problema. El tema del petróleo, usted sabe que el petróleo no los el gobierno colombiano, como yo le decía, va haciendo cosas a nivel del mundo. Creo que ha venido a España y a lo que tiene que ver con los países europeos para poder garantizar un megaproyecto, y ese megaproyecto sea patrocinado, sea financiado, creo que es con los países amigos de él, y decirle cosas que financie, que dé plata. Por ejemplo, en ese caso está la Banca Mundial, el Banco Monetario Internacional, y estas son las personas encargadas, y más
Exactamente, lo está patrocinando Estados Unidos y bien lo saben que Colombia está, o sea, encabeza el presidente de Uribe. Está el señor, el presidente está rodeado frente a un Estado, como nosotros decimos, un monstruo que nos tiene, como se dice, nos tiene por últimas, arrasar con el pueblo uba, y es el gran afán del gobierno colombiano. Nosotros, frente a esta política, hemos sido muy claros de que nosotros no podemos seguir siendo víctimas de una política de Estado colombiano o con los amigos que tienen él de otros países, porque ya basta y hoy nos toca decirles que lo que ha sido a los pueblos indígenas, lo que ha tocado a los pueblos indígenas, hoy vale la pena decirles que con eso lo que se ha hecho ya basta, que otros países que tengan en afán de sacar estos recursos naturales de nuestro territorio, porque lo que ha sacado es demasiado, no hay un monto de que no son capaces de pagar a nosotros, y el mismo gobierno no es capaz de indemnizar a los pueblos indígenas en Colombia, porque las cosas y las deudas, tanto la parte humana, la parte ecológica, son muy, muy altas de la deuda. Tenemos por una parte entonces eso, al gobierno de Colombia, tenemos también una petrolera, pero que en este caso es de fuera, porque en Colombia también se podría a lo mejor hacer esa explotación, pero lo que hacen es entonces ponerla en manos de esta otra petrolera y además contar con Estados Unidos pues para, digamos, limpiar el terreno, ¿no? Un poco. Sí, y la otra que cabe la pena decirlos, que actualmente el pueblo uba siente amenazado con la compañía Repsol, que es española. Y pues mi presencia es respecto a eso, porque yo tengo que buscar a alguien de nuestros amigos, nuestros compañeros, o grupos ambientalistas, ONG, donde pueda decir cosas en favor de nosotros y de esa manera ser amigos de este conflicto, o sea, conseguir amigos para que nos ayude y a ver de algún día salirnos de este conflicto en nuestro territorio y pues, como te dice, enemigos de nuestra cultura, porque parece ser que al presidente de Colombia y pues muchas más personas, de pronto los países interesados, nosotros somos ¿cómo se dice? Como el estorbo para el gobierno, estorbo para el desarrollo. Y entonces queremos ser y conocer desarrollo, entre comillas. Pues vaya por Dios que tiene que haber una empresa española implicada en este tema. El asunto es que os quieren, digamos, pagar para que os marchéis del territorio, para hacer la explotación petrolífera. De parte nosotros sí solicitamos que las compañías extranjeras que están allí diga o pronuncie una vez por todo que no quiere seguir siendo pozos exploratorios y posterior explotación de petróleo. El gobierno colombiano también plantea hacer una consulta popular para saber si el pueblo uba está de acuerdo o no. Sí, ya tenemos cartas por el mismo gobierno y ya ha tenido presencia de los abogados, ingenieros, antropólogos, sociólogos y biólogos en nuestra región para tener una preparación de acercar a lo que es la consulta. Pero el pueblo uba, pueblo indígena, no podemos ser otra vez, como le decía anterior, y repetir historia, porque lo que nos ha engañado y nos ha dado un instrumento
decirle una vez más que no queremos llegar a acuerdo de esa negociación, porque lo que está allí es de nuestro y por encima de nosotros. No podía ser el gobierno a ponernos, nosotros decimos, en tela de juicio al pueblo Uba. Y por eso el pueblo Uba se decide de no ir y de no llegar a acuerdo lo que es la consulta previa con los pueblos indígenas, y le hemos solicitado de esa manera por escrito al gobierno colombiano. No os fiáis mucho, de hecho, de que esa consulta sea limpia y se respete la opinión, el criterio que manifestéis. Sí, porque lo que se ha hecho en otros pueblos indígenas de Colombia, todo ha sido un factor negativo, aunque haya violación de derecho humano, aunque haya crisis humanitaria, aunque haya violación de derecho, y no ha sido, como se dice, como el factor positivo, todo lo ha llegado a la negatividad, y esa negatividad ha quedado en impunidad, porque si nosotros hiciéramos pronuncias o llevábamos a la pronuncia, siempre el dirigente o el cabildo o el dirigente allí siempre con amenaza, y de esa manera nos quiere acallar y silenciar a los pueblos indígenas. Y al final, si siguen con sus intenciones y llevan adelante sus proyectos de explotación petrolífera, ¿qué podéis hacer o qué vais a hacer? Porque creo que habéis planteado incluso alguna medida extrema. Claro, y esa es la intención del gobierno colombiano, y pues como yo le mencionaba, los amigos, o sea, los países amigos que tienen gran interés sobre este recurso, la posibilidad que nosotros hemos pensado es que si lo hace, y como muy bien lo decía el mismo abogado del Ecopetrol, si lo hace así, no solo hará al pueblo indígena Uba, sino que a nivel de Colombia, no solo los indígenas, y allí afectaría lo que es la hermana nuestra o los hermanos nuestros que también igual a los pueblos o a los campesinos, o sea, pueblos campesinos o la sociedad campesina. Y entonces, como siempre le decía al abogado, lo que haga nosotros no lo hace al solo por exterminar el pueblo Uba, sino que el Estado Nacional. En fin, Armando, Beru, esperemos que en esa lucha pues al final se vean reconocidos vuestros derechos y que no tengáis que llegar a ningún tipo de medida extrema. Pues de todas maneras, ya tengo alertado a donde yo voy, siempre le alerto de que una manera u otra, pues, como se dice en el dicho, que hoy por nosotros y mañana por ustedes. Es decir, que desde aquí también podríamos colaborar con esa reivindicación. Exactamente, y pues ya tengo amigos aquí donde he tenido conferencias, mucha gente está interesado en conocerlos y pues seguir acompañándonos en la causa de la solidaridad con los pueblos indígenas. Un placer conocerle. Gracias, Armando. Beru. Bueno, pues esto era lo que nos ha venido a contar desde Colombia, nada menos, un líder del pueblo Uba, Armando Tegría, Beru. Vamos a hacer una breve pausa. En unos instantes volvemos y seguimos con más cosas. Hola de nuevo. Nuestro entrevistado, Beru, estuvo desde luego un poquito nervioso, pero era interesante, sin duda, como documento, el oír a una persona de esta etnia, de los indígenas Uba colombianos, contarnos de primera mano cuáles son los problemas que están sufriendo. Vamos con más cosas interesantes que contaros, porque hablando de visitas que estamos recibiendo aquí en Asturias, tuvimos a poco, os acordaréis seguramente, al astrofísico Stephen Hawking. Este fin de semana viene Woody Allen,
Seguro que ya habréis hecho algún nexo entre lo que es nuestra región, Woody Allen, Stephen Hawking, pues sí, efectivamente, ambos fueron premio Príncipe de Asturias, pero a que no suena tanto Villa El Salvador. Pues Villa El Salvador es un municipio peruano, en este caso, que también obtuvo el premio Príncipe de Asturias, eso sí, en el año 87 y en la modalidad de Concordia. 18 años después de ese galardón, una regidora de su consejo distrital, pues una concejala, digamos, equivalente de nuestros ayuntamientos, Luz Denis Castro, ha venido a recuperar los lazos con la región, con Asturias. Es un municipio que sigue conservando la trayectoria autogestionaria y de participación democrática que le valió la concesión del Príncipe de Asturias en su día. Villa El Salvador es una propuesta de inclusión social, porque en los años 71 hay una gran migración del campo a la ciudad, producto de la centralización, porque eran olvidados en sus pueblos. Entonces se centran en Villa El Salvador, se organiza la comunidad y de manera solidaria y conjunta empieza a resolver o a tratar de enfrentar estos problemas para incluir a estos grandes sectores excluidos. Villa El Salvador ha crecido mucho, ha desarrollado mucho en términos de participación ciudadana y organización. Sigue siendo un referente en el Perú y para otras ciudades también. Forma parte de un conjunto de redes internacionales de intercambio, pero también tiene problemas de una gran ciudad cada vez mayor. Hay problemas de medio ambiente, problemas de limpieza pública, problemas de agua. Alcanzan ya los 380.000 habitantes, con un 60% de jóvenes y los problemas y aspiraciones que ello comporta. A 26 kilómetros de la capital peruana, Villa El Salvador afronta los retos del diseño de su futuro, contando de manera prioritaria con la participación directa de sus ciudadanos. Ya mismo estamos trabajando el Plan Estratégico de Desarrollo de la Ciudad al 2021. Estamos trabajando el presupuesto de la ciudad de manera participativa con la población. Con ellos priorizamos los proyectos de inversión. Asumen ellos también una responsabilidad al momento de priorizar un proyecto. Los ciudadanos que se benefician de ese proyecto también participan en la inversión con un porcentaje que no es necesariamente en dinero, sino con su esfuerzo, su trabajo, materiales. Entonces, la construcción de Villa El Salvador involucra a toda la población. Hay una gran experiencia, digamos, de voluntariado de las diferentes asociaciones, mujeres, jóvenes, comerciantes, empresarios, que se comprometen con el desarrollo, y eso nos ha ayudado a avanzar en estos 34 años, tener un polígono industrial importante que se ha convertido en un eje de referencia, donde hay una gran industria de la madera, donde vienen muchos sectores de Lima a comprar a Villa El Salvador y abastece otros mercados. Luz Denis Castro ha explicado estos días en Asturias las experiencias de inclusión social y democracia participativa llevadas a cabo en Villa El Salvador. Entre otros asuntos, ha destacado los papeles relevantes del movimiento de mujeres y la cooperación internacional en el desarrollo de la localidad. Pues hoy precisamente es el día central del aniversario del 34º aniversario de la Fundación de Villa El Salvador. Vamos con más cosas, con el inicio de la campaña de la renta. No vamos a hablar precisamente de fiscalidad, pero bueno, sí de una cosa que está relacionada en este caso, porque las ONGs animan a la población a rellenar la casilla otros fines de interés social y donar el 0,52% del IRPF a proyectos a favor de situaciones desfavorecidas. El año pasado el 44,49% de contribuyentes de España pues hicieron esa cruz en la casilla otros fines de interés social y destinaron el 0,52% del IRPF a programas sociales y de cooperación para el desarrollo. Se trata de decidir el destino de una parte de nuestros impuestos, asignando el 0,52% de estos a la realización de programas para colectivos más desfavorecidos y a proyectos de cooperación internacional. La casilla de fines sociales no supone ningún gasto económico a la población. En la actualidad, los contribuyentes pueden decidir si asignan el 0,52% del IRPF a entidades sociales o a la Iglesia, aunque también pueden marcar las dos casillas y destinar así el 1,04% del IRPF a estos fines. Dejar la casilla en blanco, sin embargo, supone aportar el 0,52% a los presupuestos generales del Estado, que pueden invertir el dinero en áreas como educación, sanidad y defensa.
De los 118 millones de euros recogidos por esta vía en el 2004, el 20% se invirtió en iniciativas de ONGs de desarrollo y el 80% en programas de ONGs de acción social. 316 entidades sociales se beneficiaron de ayudas y desarrollaron más de 800 proyectos relacionados con la gente mayor, las personas con discapacidad, la infancia y la familia, y las personas inmigradas y solicitantes de asilo, entre otros. Otra cosa, ahora relacionada con educación. Amnistía Internacional ha reunido 4.500 firmas de profesionales de la educación solicitando la inclusión de los derechos humanos en los planes de estudio. Firmas de rectores, de catedráticos, de profesores, de asociaciones de padres y madres de alumnos pidiendo que haya unos contenidos docentes que reflejen los derechos humanos. Amnistía Internacional las ha entregado al Ministerio de Educación y Ciencia para pedir que los derechos humanos queden expresamente recogidos en la reforma educativa que está llevando a cabo el Gobierno a través de la Ley Orgánica de Educación, la LOE. Rectores de 5 universidades, la Autónoma de Madrid, la de Extremadura, la de Alcalá de Henares, la de Lleida y la de Oviedo, han suscrito este manifiesto en el que piden que a los derechos humanos se les otorgue contenido propio tal y como recomienda Naciones Unidas. Las recomendaciones recogidas en este manifiesto son asegurar que la enseñanza y el aprendizaje de los derechos humanos sean componentes explícitos y plenamente desarrollados dentro de la ley a través de una asignatura obligatoria de educación en derechos humanos en todos los niveles educativos. Incluir la educación en derechos humanos con carácter obligatorio en la formación de profesorado y asumir las recomendaciones del Programa Mundial para la Educación en Derechos Humanos mediante la elaboración de una estrategia estatal que permita impartir educación en derechos humanos en primaria y secundaria. Bueno, pues esto que no fue poco ha sido todo lo que teníamos preparado por hoy. Ah, una cosa más, mandar un cariñoso saludo a los compañeros de la primera Escuela Joven de Educación Popular, la Fábrica de Vientos, que estuvieron trabajando muy duramente en Gijón el pasado fin de semana y ahora les toca otro fin de semana duro de trabajo en Llanes. Pues nada más, nos vemos la semana que viene, si queréis, aquí en Teleasturias en Solidaridad.